¿Podrías escucharte a Clusito? No, Lolzone hace el mismo estilo y es español. Vale, hacemos una cosa. Relacionamos al tema de este señor, de ISU808. Luego pongo Glosito y quizá volvamos a ver alguna canción más de este disco porque, a ver, pues no está mal, entiendo que será todo trap. Así que no me disgusta. Por tanto, lo dejamos por aquí. Estamos ya en Glosito, así que también me lo puedo dejar abierto. Y Lilo Stitch, sintiéndolo mucho, tampoco he entendido la referencia. Este. Ice, fino y elegante. Hombre, de momento parece un videoclip de alta gama, ¿eh? Con la entrada de la música y todo. 1400 visitas hace un mes. Escucha fino y elegante en todas las plataformas. Muy bien esta descripción ahí. Haciendo toda la promoción. Bien escrita, bien. Fino y elegante. Hombre, el vídeo así tiene muy buena pinta. No sé si estas imágenes son. Esto de verdad, tío, este vídeo. ¿Este eres tú, pero o no? Puedo mandar a puedo mandar un temito mío a mi rey. Pero sí que eres tú, perfecto. Es que claro, es mucha presión porque me estáis poniendo en un aprieto, ¿sabes? Porque si te digo que es una mierda, que no te lo voy a decir. Pues claro, yo qué quieres que haga. Este eres tú, cabrón. Buen piquetón, ¿eh? Este, ah, bueno, es que claro, quiero subirlo a YouTube, pero no he presentado tampoco, así que bueno, da igual. Lo subiré mal y ya está. Oye, pero este videoclip es una puta locura, cabronazo, tío. Pero hostia, con 300 suscriptores y te haces el videoclip de Rosalía, cabronazo, tío. ¿Quién te ha hecho el videoclip? El beat de Quasar Boy, este me suena de algo. Quizá haya visto algún vídeo, algún beat suyo hace poco que estaba buscando. Shot B, dale tu filma. Oye, pues esta gente, que entiendo que no serán tampoco Valve para hacer los vídeos, tendrán los recursos que tendrán. Este tío es mi puto padre, quien ha hecho el videoclip, tío. Dale tu filma, ¿sabes? Ole su polla, tío. Ya ves. No entiendo nada, tío. Menudo videoclip, cabrón. Pra, me gusta el pra. No es como pra normal, es como pra, ¿sabes? Como con un toque. Dale tu film al más duro de mi región, desde luego, desde luego. A lo callao, es buena barra lo callao. Esto está demasiado oscuro, ¿eh? Hay que criticar también. Hay que subir el brillo a la noche. Aquí está muy bien con la iluminación del coche, pero aquí. O quizás que yo. También quizás que yo tengo los focos y veo menos, ¿eh? Eso también no os lo puedo negar. Pero aún así creo que está demasiado oscuro, ¿eh? Aquí el color está muy bien y la luz, y aquí también. Aquí está perfecto, además. Está muy guapo este videoclip, cabrón. Y la primera toma con el dron y todo. O sea, podría ser, yo qué sé, Kid Keo, tío. El autotune está muy bien puesto. Hay que decir algo. Yo, es verdad que ahora mismo no estoy muy en el mood de escuchar reggaetón de ningún tipo. O sea, estoy en un momento que es verdad que no. No sé por qué, o sea, nunca tampoco he sido demasiado fan, ¿eh? Pero no sé por qué estoy como cero en el mood. Quizá porque no apetece tanto salir de fiesta, quizá. Pero, a ver, este pues es escuchable. El otro día me pasaron uno que era malísimo, tío, y no lo pude ni escuchar. Pero está bien, tío. Copiada, ¿eh? Tío, pero esta es una locura, tío. Como en los tiempos de antes.
tiene muchísimas menos visitas de lo que se merece, tío. No entiendo las visitas, tío, que tiene esta canción. O sea, no las entiendo. ¿Cómo va a tener 1400? ¿Cuándo se estrenó esto? 7 de septiembre. Tú debes tener un shadow ban de estos que no... No entiendo, ¿eh? Aquí falta luz, ¿eh? Hay que criticar también. O sea, por la parte del vídeo, hay algunas partes que les falta luz, que están solo con el coche. Falta luz 100%, ¿no? O sea, no hay justificación de que... Es que quería poner una parte oscura. No. O sea, no se ve, colega, no se ve. Estoy con el foco aquí, pero igualmente. Pero el resto del videoclip es una locura. La producción es una puta barbaridad. O sea, yo no sé quién te ha hecho esto, tío. O sea, la parte aquí que metes un par de referencias me mola también. La vas a ver, es reggaetón. Tampoco hay que meterle mucha fantasía. Típica de reggaetón, eso es básico. Pero cabronazo, tío. Menudo perro, eh. Pues muy bien, tío, muy bien. Aquí falta el... Bueno, aquí se va a la luz, pero... Dale tu film. Ah, tiene un logotipo muy parecido a un colega mío que también hace vídeos y tal. Refe al más duro. Te lo digo que este videoclip es una barbaridad, pero desde el principio hasta el fin, vamos. La producción, una barbaridad, tío, pero... A esto me refería en el tema de antes. Aquí la voz tiene cuerpo, tiene el autotune donde tiene que estar, se escucha... Bien con los cascos, pero me lo pongo con un altavoz y se escucharía de puta madre. O sea, todo muy bien, tío. Si es que claro, a mí lo que me quita un poco es que no me apetece nada escuchar reggaetón en general. Pero es bastante escuchable aún así, ¿sabes? O sea, si esto mismo lo hacías con un trap o un rap, probablemente me vuelvo loco, tío. Porque está bien cantada, o sea, todo... No hay... En la anterior, por ejemplo, decía, es que hay... aquí se nota que lo ha grabado de seguido, porque le falta un poquillo de aire en un sitio, ¿sabes? Pero aquí no, aquí se han grabado por partes, las han juntado. O sea, yo no entiendo cómo va a tener esta barbaridad que tiene 1400. O sea... No tiene mucho sentido, ¿eh? La verdad. Ojalá. Este ya no te va a subir, quizá. O dentro de mucho, pero hostia. Cabrón. Muy guapo, tío. Qué envidia, tío. Te rodeas de gente que lo hace bien. Eso probablemente sea tu mayor fuerte, tío. Que te rodeas de gente que hace su trabajo de puta madre, tío. Muy bien.